Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. El día de hoy les dejaré un video muy esperado. Vamos a preparar unas ricas carnitas caseras. Familia de 4 personas con 2 kilos de carne es muchísimo. Yo estoy utilizando maciza, chamorro, buche y cuerito. Pueden utilizar ustedes toda la variedad que quieran, así que yo lo voy a estar preparando de la manera más natural: jugo de naranja y agua. Vamos a comenzar poniendo 2 kilos de manteca en un cazo, a que esté bien caliente. En esta ocasión utilizaré maciza de cerdo, la pondremos en trozos grandes. Estoy utilizando medio kilogramo, al igual que medio kilogramo de costilla, medio kilogramo de buche y medio kilogramo de cuerito. Todo esto en trozos grandes. Le vamos a poner un poco de sal a todo, incluyendo el cuero, en lo que se calienta bien la manteca. Pondremos nuestra carne así, con la ayuda de una pala o una espumadera, y bajándola al cazo con mucho cuidado, estará muy caliente. El cuerito no lo agregaremos en este instante. Vamos a dejar todo a unos 10 minutos a fuego muy alto, para que se selle la carne. Después bajaremos la lumbre. Aquí hay un truco muy importante: cuando hacemos pocas cantidades como las de ahorita, no es necesario tener una lumbre muy fuerte. Por eso es que sí la podremos hacer en nuestras ollas en la casa. Ya lo verán más adelante. Vamos a utilizar 3 naranjas y le sacaremos el jugo. Así tiene que estar hirviendo, suavemente. Moveremos ocasionalmente. En cuanto se comience a dorar la carne de esta manera, le vamos a poner el jugo de naranja, hierbas de olor y pimientas. Dejaremos cocer a fuego bajo por unos 40 minutos, hirviendo suavemente. Cuando preparan grandes cantidades, necesitan un fuego muy alto para mantener este calor. En este caso, como es poco, no es necesario. Ahora vamos a utilizar medio litro de agua y le voy a disolver una cucharada de sal. En este punto es donde cambian muchísimas recetas. Hay quienes le ponen Coca-Cola, más jugo de naranja, leche evaporada, lechera, muchos líquidos para saborizar. Yo la más natural considero que sería agregar simplemente agua. Esto es para que la carne se suavice y no quede muy frita, demasiado dorada. En caso de que vaya necesitando agua durante la preparación, iremos agregando la que sea necesaria. Y ahora sí vamos a poner los cueritos aquí arriba. Dejaremos cocer por unos 30 minutos o hasta que esté bien cocido todo. Solo es cuestión de esperar a que estén bien cocidas y las retiramos. Vean cómo están estas carnitas, están suaves y quedaron doradas. Pero por dentro se deshacen. Así nos quedó la maciza. La costilla. Y el buche, ni se diga, bastante suave. Aquí tenemos un poco del cuerito. Vean que está muy suave. Le pondremos maciza y vamos a prepararnos un taco. Kayla, pásame una tortilla. Y así se sirven los tacos, con la mano. Le pondremos pasto y llorona. Aquí en México es el cilantro y la cebolla picados. Jugo de limón al gusto y su respectiva salsa. En la caja de la descripción les dejo los links para que vayan a ver los videos de salsas. Recuerda regalarme un like si se te antojó mi taco.